Buenas tardes a todos y todos, y gracias por estar ahí y ver el directo. Bueno, vamos a continuar con la parte de la extensión, módulo, plugin, como vosotros lo queráis llamar. OBS lo llama plugin. Y el otro día nos quedamos con que hayamos conseguido compilar lo que es nuestro plugin, y al intentar montarlo dentro de nuestro. Bueno, nuestra aplicación de OBS no aparecía. No he mirado nada más, lo hemos dejado. Partimos desde el mismo estado en el que estábamos el último día, en el que lo hicimos hace dos directos, o sea, hace dos directos, hace 2 días. El miércoles hicimos el directo en el que llegamos a configurar el proyecto de OBS para poder compilar nuestro plugin. Ahí se ha compilado, ha funcionado correctamente. Y yo creo, he estado dándole vueltas a la cabeza, que el tema es que necesitamos crear una fuente. En vez de tener una salida, un output, necesitamos una fuente. Vamos a ver si buscamos la ventana donde tenemos la documentación. No, no, no. Tampoco, tampoco. No sé si es esta ventana, la de la documentación. A ver. Por aquí tenemos nada, aquí tenemos nada, nada, nada. De hecho, esto lo vamos a ir cerrando. Aquí tenemos, aquí, documentación. Vale. Entonces, aquí tenemos un montón de documentación, y entre ellas, pues hablábamos de que nuestro plugin podría tener una fuente, una salida, un encoder y un service. Entiendo que tenemos que hacer un source, porque cuando abrimos nuestra aplicación, nuestro plugin, cuando lo vamos a insertar algo, imagina, este es mi directo, cuando vamos a insertar algo, lo insertamos dentro de fuentes. Entonces, entiendo que tenemos que hacer una fuente. Vamos a intentar hacer una fuente así por defecto. Tenemos aquí este código, el código de ejemplo, y aquí tenemos lo que es la fuente. Me habla como que la fuente necesita una estructura de tipo OBS Source Info. Vamos a reestructurar nuestro código también para que quede esto. Lo podemos cerrar. Lo estamos haciendo con el Eclipse, así que vamos a arrancar el Eclipse. Sabéis que podéis utilizar cualquier herramienta: el Eclipse, el Visual Studio, el Visual Studio Code. Cualquier herramienta de estas la podéis abrirla y utilizarla sin problemas, ¿vale? Vamos a abrir el Eclipse, en el que tenemos nuestro código del plugin, y lo que vamos a hacer es llevarlo como a diferentes carpetas, los códigos, ¿vale? Entonces, dentro de fuente, vamos a crear aquí varias carpetitas, bueno, varios ficheros, mejor dicho. Vamos a decirle que aquí vamos a crear un fichero llamado llamado pues output. Vale, punto C. Dentro de ese output.c ya vamos a llevar todo el código que tenemos en el main 2, no todo, parte del código que tenemos en el main 2, como por ejemplo esta parte de aquí. Bueno, de hecho, vamos a copiarlo todo y luego quitamos lo que sobra. Cogemos todo esto y efectivamente no cargamos la última. Copiamos esto, nos llevamos a nuestro output. Venga, fuera. Para tenerlo todo bien organizadito y bien colocado en su sitio. Vale, ahí lo tenemos. Este por un lado, nuestro main, que lo vamos a llamar main. Ahora ya sí que lo vamos a llamar de forma correcta. Bueno, nuestro main lo que hace es, va a cargar ese fichero. Para hacer eso necesitamos un punto h. Así que vamos a crear aquí un punto h. Nuevo header que se llama output.h. Este output.h será el encargado de exportar, publicar nuestra extensión. De hecho, no me hace falta ni siquiera. No, ni siquiera me hace falta el punto h. Bueno, voy a dejárselo, pero yo creo que no me hace falta. Vamos a meterle aquí y le vamos a decir que aquí hay una librería externa que se la vamos a hacer, como lo dice aquí. Por ejemplo. Y aquí le voy a decir que mi output va a generar una estructura que se va a llamar bocina output. Vale. Se ve bastante mal las letras, ¿eh? A ver, esto.
No tiene nada que ver con el directo, pero vamos a intentar corregir esto. Apariencia, editores, sintaxis de color, vale. Vale, aquí cuando el código esté seleccionado, estos son las variables, preprocesador, no va a ser aquí, va a ser por aquí, editores, colores y fuentes. Vale, cuando en texto esté seleccionado, text color, dice que lo que hace es, a ver, en C++, cuando lo considera su fuente, cuando se llama texto editor fuente, vale. Vale, aquí activa hyperless hyperlink texto banner context and system background color hyperlink header. Pues habría que buscar dónde está el color que hace que, a ver, brace, clases, funciones, local variables, documentación, procesamiento, cabeceras, directivas, otros, comentarios, assembly. Bueno, no vamos a perder el tiempo aquí de momento, que luego nos liamos y no es el plan. Venga, bocina output es el fichero que saca. Entonces aquí le voy a decir que mi fichero se llama bocina output y además este es el que yo voy a, obviamente, a publicar. Puf, que es que me raya esto, pero me raya mogollón. Lo siento mucho, Windows, preferencias. Síntesis de colores. No en el DC, sino en el general. Apariencia, colores y fuentes. Vale. Estructura de texto, editor de texto. View engine folder, no esto nada. A ver, este. Tiene como color nada, banner nada, eso está bien. Content assigned background color. A ver, editamos. Background color en vez del blanco. Bueno, background color está bien como fondo, pero lo que necesitamos es que el color de la letra no sea azul, sino que sea negro. Aplicamos. No es ese. Propiedades. Baja. Windows, preferencias. Vale, vamos a seguir buscando por aquí. Vale, vamos a seguir buscando. Información background color, vale, información de texto. Rango cualificado de información de color. Content Assistant Background, vale, eso está muy bien. Editor, vale, este nada porque no le da color, este no le da color porque simplemente la fuente de letra, depuración, Dynamic Lenguajes, JavaScript, estructura de editores, File Editor, tareas, Test Compare, Outgoing Change Color, vale, muy bien. Vale, View Editor. Active Focus, estas son las ventanitas que tenemos arriba activas. Consola, tareas, JavaScript, lenguajes dinámicos, eso está todo bien, depuración. A ver, editamos esto y esto lo ponemos en un oscuro, en un negro oscuro. Nada, esto no es. Editamos. No es. T
Test information, Heidi fonts, decorated counter, assistant background, foreground. Uf, dar con esto es complicado, ¿eh? Nos va a costar, nos va a costar un montón. Text editor. Aquí. Current line, highlight. Vale. Foreground color. Negro. Vale. Y hyperlink. En azul. Bueno, me parece muy bien. Print line number foreground. Vale. Esto lo vamos a cambiar a negro. Current line, headline. Vale, esta es la línea que estás enviando, que es esta línea de aquí. Print margin, find scope. Selection for foreground. Vale, esta. Esta la quiero aquí. Y el background, en vez de tenerlo así como en azul, como mucho le voy a hacer un azul, pero un poco más. O lo hacemos al revés. Hacemos así, pero entonces el foreground en vez de en blanco, lo tenemos que hacer en blanco. Y si lo hacemos al revés. Bueno, vamos a intentar contener el toque, ¿vale? Vale, tenemos esto ahí. Okay, habría que saber cuál es esta acción. Cachis. ¿Y pasa con todos los lenguajes? Igual sí, ¿eh? A ver, tenemos aquí, vale, a ver. Aquí. Highline. Esto por aquí, inactive code background, me da igual, te lo pones en negro y background, foreground, vale, background, foreground, sourcer, hover, background. Vale. Nada, caga por ahí. Vale, da igual, venga. Vale, entonces, con esto se supone que debería de seguir funcionando. Vamos a compilarlo simplemente para ver que no tenemos ningún error y no generar problemas para el resto de código. Y lo que vamos a hacer es implementar entonces lo que es la fuente, ¿vale? Para que por lo menos ver si nuestro botón aparece en algún sitio o no. Vale, veis, aquí ya hay un problema porque dice que no puede encontrar el módulo 2 porque aquí entiendo que, madre de Dios, madre mía, aquí ya sí que lo hemos que dejado peor. Mira, ¿sabes lo que os digo? Que vamos a cambiarlo a aspecto en modo clásico. Y nos ahorramos problemas de que vosotros no lo veáis bien. Y luego ya genero yo un diseño de color mucho mejor, ¿vale? Bueno, entonces aquí el problema está en que tenemos esto. Que vamos a hacer aquí un espacio en blanco para que vuelva otra vez a hacernos el fichero de configuración correcto. Y que nos muestre otra vez todas las... Vale, este es un truquillo para que se vuelva a leer todos los ficheros que tiene pendientes de cargar. Aquí le estamos diciendo que coja todos los puntos C, con lo cual ahora va a reconocer esos dos ficheritos. Vale, entonces me dice que no puede porque en la línea 9 del módulo, en la línea 9 del módulo C, me dice que no puede encontrar no puede encontrar esto, entiendo, porque le tenemos que decir que esto está aquí. Y ahora ya sí que debería de compilar, si no hemos cometido ningún error. En principio no. Vale, y ahí está la librería cargada, con lo cual compila correctamente. Vale, vamos entonces a añadirle, crear otro modulito. Vamos a crear aquí otro fichero. Vamos a decirle que queremos crear un nuevo
fichero en C++, que lo vamos a llamar a sourcer.c, que este sourcer.c va a tener lo mismo que tiene este, solo que este va a implementar esta estructura, ¿vale? La estructura de una fuente. Entonces, vamos a venir aquí y vamos a decir que esta es la estructura. Voy a decirle bocina source. Esta va a ser mi estructura. Aquí sería la estructura. Mi bocina, por ejemplo, ¿eh? Vale, luego aquí esto lo cambiaremos para que sea un método el que obtenga esa información y demás. Y aquí necesitamos... bueno, supongo que esto además tendremos que hacerlo así, porque si no, fallará. Y tenemos que implementar estos métodos. Tenemos que implementar estos métodos de forma obligatoria. La única particularidad es que no sabemos qué tipo de valores reciben y devuelven. Vale, entonces, de momento vamos a copiarlos. Bueno, de hecho no vamos a hacerlo así. Estoy yo pensando. Vamos a poner aquí las funciones. Vamos a hacerlas sin nombre y luego les vamos a ir nosotros dando el nombre. O sea, esto es como lo deberíamos de configurar nosotros directamente de la documentación. Si partiéramos de cero y no supiéramos cómo... Vamos, estuviéramos desarrollando el proyecto desde cero sin basarnos en ningún código. Entonces nos vamos a la documentación y nos vamos a la librería. Y nos dice... que lo que hay que implementar son los métodos, ¿vale? Aquí. Vale, estas serían las implementaciones. Necesitamos devolverle una cadena, ¿vale? Este sería uno de los métodos, ¿vale? Y al igual que tenemos aquí el del nombre, ¿vale? Sabéis que es igual. Entonces aquí le decimos, tú vas a tener aquí una llamada que se llama, que va a ser estática, que se va a llamar, bueno, no vamos a llamarla así, vamos a llamarla como la estamos llamando aquí, que sería simplemente con el nombre de la función, sin falta este paréntesis, porque al final este es un puntero, una llamada, así que aquí la vamos a llamar coger nombre, que efectivamente tiene un nombre. Te das cuenta que aquí se lo hemos quitado, pero... este mejor nombre debería de coger el nombre de la traducción que tenemos en el fichero de traducción. Pero bueno, de momento ya sabéis que para hacer pruebitas lo vamos a hacer así. Return mi bocina. Vale, simplemente para probar cómo funciona este. Vale, aquí vamos a llamarlo data. Y aquí abajo le decimos que esto se llama coger nombre. Vale, más cositas. Necesitamos un create. De hecho, vamos a copiar todo esto. Destroy, update, video render, restrict. Vamos a copiar esto aquí. Video render, get defaults, get property, update. A ver, tenemos destroy, create, destroy, update, que sería aquí, update. Vamos a ponerlo aquí, esto aquí, esto lo borramos, esto hay que renombrarlo todo. Tenemos el create, el destroy, update, create, destroy, update. Tenemos video render, get width, get height, get property, get default. Get with get aid. Este por aquí. Get aid with width. Este por allá. Y view render, view tick, view render. Aquí estaríamos. View render. Tenemos aquí toda la documentación de lo que tiene que hacer cada cosita. View render. Y ya estaría.
Vale, entendemos que, por ejemplo, el view render lo que dice es que es llamado cuando se renderiza la fuente con un subsistema gráfico. Si este es una entrada, una fuente de transmisión de entrada-salida, este es llamado para dibujar la fuente de textura con el gráfico del subsistema usando el efecto específico. Si este es un filtro de código, o sea, un filtro, un código de filtro, una fuente de filtro, este es wraps como encapsulado, ¿no? Para dibujar las llamadas. Por ejemplo, para aplicar un efecto a medida o customizado con parámetros customizados para una fuente. En este caso, este es recomendado, pues, hacer un o remarcarlo para usar el OBS Sourcer Process Filter función para automáticamente manejar los efectos basados en procesamiento de filtros. Sin embargo, tú puedes implementar una visualización, un dibujado de, bueno, dibujado a mano para, bueno, pues hacer esto de forma correcta. Si la salida de fuente de la bandera, si los parámetros o banderas o marcas de salida de la fuente no están incluidas en Software Custom Draw, todas nuestras fuentes necesitan ser bueno, puestas como una imagen, parámetro imagen, para el efecto de las texturas, y entonces se dibujará o dibujarlas. Si la salida, las banderas de salida están incluidas en un color de matriz, una matriz de colores, tú deberías de opcionalmente poner el color matrix parameter del efecto para una conversión 4x4 de matriz 4x4. Por defecto, esta debería de ser puesta con un formato IUV, conversión a RGB, conversión matriz. Vale, código de fuente, efectos para usar, con, bueno, aquí necesitamos la fuente, el dato de fuente, y luego tenemos un efecto para ser usado cuando con esta fuente. Si la fuente de salida incluye un ta-ta-ta, esto debería ser nulo, tu-tu-tu-tu-tu. Vale, problemillas. Vale, primer problemilla. Vale, aquí vamos a llamarlo create, ¿vale? Este devuelve unos settings y una fuente. Como devuelve un nulo, lo podemos dejar así. Este lo mismo, el destroy, lo dejamos así, porque no necesita nada. El create es distinto, ¿eh? Porque el create tiene un... Porque el create tiene un puntero. Bueno. Porque será una función propia del objeto. Este sería el create. Este sería el destroy. Pues la hemos llamado así la función. Aquí la vamos a llamar update. No sé si esto me funcionará, pero bueno. Esto lo vamos a llamar renderizado. ¿Vale? Con lo cual aquí lo vamos a llamar renderizado. ¿Vale? No recibe nada, no devuelve nada. ¿Vale? Este sí que devuelve un entero, que hay que pasárselo. Y este devuelve un entero, que hay que pasárselo. Este vamos a poner ancho. Y este lo vamos a llamar alto. Vale, este va a devolver return 500. Y aquí return. Estos son números arbitrarios, tampoco... 400 o 600. Vale, el update no recibe, no devuelve nada. Todos son estáticos. Estático y estático. Renderizado. Vale, esto es alto y esto es ancho. Vale, en principio lo tenemos. Se llama bocina source. Usamos a nuestro main. Le damos aquí. Le damos acá. Copiamos. Le decimos que esto es una estructura que está en un fichero externo. Vale, la salida de fichero externo que se va a llamar taca-taca. Copiamos esto. Venimos aquí. Lo pegamos. Y lo OBS. Register. Aquí tenemos un problemilla.
Aquí tenemos un problema. Pues este realmente no es un sourcer, sino que es un... A ver, ¿eh? Este sí que es un sourcer, pero este es un output. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a compilarlo sin este. A ver. Bueno, me va a fallar porque no va a encontrar el la librería. Parece que sí lo hizo. Vale, vamos a abrir el ficherito. OBS desarrollo de DTT64. Vale, le damos. Vale. A ver si lo abre. Le damos de todas maneras. Es curioso porque aquí me dejó de... Aquí me dejó de mostrar la... Los paneles. Panel de navegación personalizada. Estadísticas. Establecer interfaz de usuario. No sé, aquí me desapareció los controles del Twitch. No sé muy bien por qué. Colección de temas, herramientas. Tema de salida, del like output, transformers. Bueno, no sé por qué me desaparecieron, pero bueno. Vale, aquí vamos a darle al más, a ver qué aparece. No tenemos nada, fuente, galería, imagen. Te das cuenta que no tenemos ninguna que se llame. Ni aquí tenemos ninguna opción para añadir temporalidad de salida, scripts, configuración de Python, un script que haya por aquí. Nada, esto es un script de Python, por si queremos hacer alguna tarea tal. Declink output, selector de escena automático. Vale, esto cada cuánto tiempo quiero que se cambie. Tiempo de salida, script, colección de escenas, perfiles, vistas, source icons, barra de herramientas, paneles, bloquear interfaz de usuario, estadísticas, ventanas múltiples, paneles, editar, transformers, vale, ordenar, vista previa, bloquear. Configuración, nada, porque aquí nada, porque aquí la configuración me dará información que no le toca, porque esta es información de tal, pero aquí no hay plugins ni hay historias, procesamiento, tal, nada. Vale, no aparece. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es añadirle el fuente, ¿vale? Le vamos a añadir aquí el fuente. Le vamos a decir aquí que hay un cambio nuevo para que sepa que hay un tercer código. Le voy a dar aquí a Send Make. Vale, encontró tres. Bueno, nada. Ahora se compilará. Y ahora sí que el código tendrá tres. O sea, también hará una fuente. Supuestamente con esto debería de. Supuestamente. Quién sabe. Vale, me da un problema aquí ya. Vale. La línea 17 del sourcer. Vale, vamos a ir al sourcer. La línea 17. Bueno, aquí me dice que ¿Qué dice? Se esperaba una banda en bocina sourcer. En la línea 17, error, se esperaba un paréntesis. No, ¿verdad? Ahí le tengo que poner el igual. Igual a esto. ¿Vale? Es que tampoco tarda mucho en compilar. La primera vez sí, porque tiene que compilar todo el resto de librerías. Vale, lo tenemos. Debe ser devuelto un valor. Create debe devolver un valor. Create debe devolver un valor. Buah. Vale, Create tiene que devolver un valor. Bueno, return algo. Bueno, vamos a mirar como algún ejemplo que tengan ellos, porque aquí dice que hay un ejemplo. Dice que, por ejemplo, tenemos que algunos simples ejemplos sería
Audio filter, audio sorter. Por ejemplo, este. ¿Y cómo hace el create? Sim wave tree, get name, destroy, create. Vale, aquí dice que queda una estructura sim wave data, sw, que es una, un valor, un numerito, una estructura con sim wave data. Sw source es el source. Vale, si OBS event init, event event, OS event time anual, go fail. Si el hilo, se crea un hilo, go fail. Y si no, inicializamos el hilo y un use parameter settings y retornamos el objeto. El objeto es un tipo sin away data, porque luego este objeto lo utilizará para él, para hacer sus cositas por ahí arriba. Venga, retorno, venga. Total, no me da igual porque puedo retornar un nulo y ya estaría. Vamos, quitamos ese warning. ¡Upa! Falta aquí un punto coma. Vale, y compilamos, y compilado, y ahora ejecutamos. Vale, lanzamos de todas formas. Y no sale, ¿eh? No sale, no sale. Captura entrada de vídeo, captura pantalla, captura, captura ventana, dispositivos, escena, fuente. ¿Por qué no sale? Aquí tampoco lo tenemos como salida. Modo estudio. Nada, porque modo estudio, modo grabación no hace. No hay, oiga. Estudio grabación no hace nada. No se me ha estropeado el directo, ¿no? No. Vale, claro, ahora no sabemos si es un tema de que, como lo tengo yo cargado en memoria, no funcione. Porque aquí no hay ninguna extensión, ¿no? OBS, MUX, tata, QT. A ver. Vamos a seguir otra vez aquí. Vamos a seguir dándole caña. Venga, vamos a seguir investigando cositas. Dice, la primaria es cabecera usada para crear un plugin módulo. Este fichero automáticamente incluye los siguientes ficheros, el OBS, ta, 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 ta. Por ejemplo, este plugin que tenía aquí esta gente, ¿no? Pues este plugin, test input, lo que hace es, tiene aquí unos datos, ¿vale? Tiene un test filter, que este test filter lo que hace es crear el módulo, crear la estructura, filter get name. Bueno, crea una serie de historias. Pair out video. Test input. Añade un audio buffering synchro. Test sourcer. Test filter. Clang format. Aplica formatting. Random. Aplica formatting. Sin wave. Que sea el objeto que vamos a crear. Que lo que tiene es un hilo, un evento y una fuente. Vale, que hace una multiplicación. Aquí en data tiene lo que son los efectos. Draw effect, que lo que hace es un text sample. Técnica de tal, hacemos un pass. Bueno, todas estas cosas hay que mirar qué es exactamente todo esto. Text sample, draw, pass. A ver, si yo por ejemplo cojo test.
A ver, ¿por qué habiendo tantos módulos aquí no salen todos los módulos? Es una buena pregunta, ¿eh? Pero claro, yo aquí tengo dentro de la carpeta OBS Plugins, tengo un montón de plugins, un montón de plugins, pero no todos salen. ¿Por qué no salen? Por ejemplo, el plugin de... Imaginar que yo quiero mostrar... A ver, imaginar que yo quiero mostrar plataformas. Vale. Y están aquí los plugins. Porque son opcionales. Pero sí, ¿y dónde le decimos que los cargue? ¿Y dónde se cargan? Porque aquí en teoría, el otro día buscamos cómo cargar un plugin y simplemente lo que hay que hacer es meterlo en esa carpeta. No sé, si por ejemplo cojo este plugin, nuestro plugin, lo copiamos y lo pegamos dentro de donde está aquí. Y le arrancamos esto. Lo reconoce como un plugin nuevo. A ver, lanzar de todas maneras. Bueno, no sé por qué me entró en modo estadio. Vale. A ver. No, no aparece. Tendría que aparecer aquí, entiendo. Vale, porque estos de aquí serían fuentes. Vale, si yo quisiera añadirle un plugin a este, simplemente sería descargar un plugin de OBS. Imaginar, yo vengo aquí y digo plugin OBS. Y digo, quiero este plugin, por ejemplo, yo qué sé. Quiero añadirle un plugin para hacer un Twitch Games en estudio. Actualiza text from web surfer file simple scene switcher, por ejemplo. Yo venía aquí, dice que este es un prefix sample, yo que es este mismo. Y digo, vale, ¿cómo lo haría? Lo que haces es... este plugin no es parte del OBS clásico. Tú puedes encontrar... Bueno, que hay configuraciones que no te funcionan y demás. Vale, yo qué sé. ¿Y lo descargo? ¿Cómo lo descargo? Go to the log. No, pero no quiero esto. A ver, no, vamos a usar otro plugin. Otro plugin. A ver, este por ejemplo. Micrófono de ese plugin. Engancha con una calidad de micrófono salida con voces captura DPS. Vale. Aquí tenemos un download. Vale, guardamos. Vale, lo abrimos. ¿Y qué tenemos dentro? Tenemos la librería. Vale, cojo esta de 64. ¿Y qué hago con ella? La meto, en teoría. Lo cargo aquí en plugins. No. Lo cojo en plugins. Lo meto aquí. Aquí. Ahí lo tengo. Ahora arranco la aplicación. OBS Exe. La lanzo de todas formas. Y aquí tendría que salirme una extensión nueva que no sale. Que no sale. Vale, y aquí en el micrófono, por ejemplo,
Editamos, filtros. ¿Hay un filtro nuevo? No. Vale, por aquí no sale. Perfecto. Entonces, nos vamos a ir otra vez al debug. Plugins, plugin. Cogemos el plugin. Lo quitamos de aquí. Y lo movemos a mi Bin64. Le doy. Vale, arranco el OBS. Lanzamos de todas maneras. Le doy y no aparece. Claro, tampoco sabemos lo que tiene que aparecer aquí. A ver, dice, este plugin añade voces, capturador de voces, procesamiento para la entrada de micrófono, al cual te ayuda para hacer sonidos, bueno, mejores sonidos de caída. Este reemplaza el defecto OBS Micro Audio Sourcer, el cual provee un Processed Micro Input con un auxiliar fuente que provee audio para Windows Voice Capture DMO. El componente usado para Voice Processing es Skype. El efecto está provisto de, para incluir cancelación de eco, ganancia de control. O sea, en teoría aquí me ha hecho algo. Vale, claro, este no me vale. Yo quiero uno que tenga con ventanita. Añade, tú puedes añadir un navegador web basado en componente tal, el cual muestra una página es con flash y SW. Vale, le doy aquí. Este nada, porque no tiene descarga, ni spoiler, ni porras. Vale, aquí tienes versiones viejas. Web install. Tú necesitas actualizar Windows con .NET, necesitas Microsoft Visual C. Uf, necesitas muchas cositas. No sé, más plugins que haya por aquí. Countdown plugin, venga. Muestra una cuenta atrás en tu stream. Vale, este puede ser de tal, tú puedes usar el plugin con tu propio riesgo. Si tienes Windows 8.1 y... O sea, yo tengo el ONT y mi hizo que no tienes virus. Este es un instante del plugin. Este cambió la versión de la cadena, el cual, bueno, la semilla de mi... Reload. Ok, let's... Vale, le damos aquí. Cogemos otra vez este. Y volvemos a hacer otra vez la misma historia. Venimos aquí. Cogemos esta con down. Le damos aquí. Me vengo acá. De momento vamos a meterlo aquí directamente. Vale, le damos aquí a dar OBS. Lanzar tarea. Tengo aquí un contador para atrás. No. Vale. Cerramos. Cogemos este countdown. Copiamos. Lo metemos dentro de OBS. Lo metemos aquí. Vale. Vamos otra vez al Bing 64. Volvemos a ejecutar el proyecto. Lanzamos. No me sigue saliendo por aquí el countdown este. Ni obsoletos ni nada. Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a cerrar la versión que tengo del OBS. Bueno, la tengo abierta dos veces. A ver, igual es que la tenía abierta dos veces. Nada, no hay nada aquí, ¿no? Ninguna cosa que ponga canta atrás, ni historias. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a cerrar este directo y voy a volver, o sea, voy a cerrar la aplicación, voy a volver a abrirla. A ver si es que al tenerla abierta no funciona. Van a ser nada. 10 segundos, ¿vale? Voy a ponernos publicidad durante mientras tanto para que no tengáis ahí el corte vosotros. Lo que tarde en abrir, ¿vale? Lo cierro y lo abro. Venga.